Kaixo, grabaketa honen bidez jakitera eman nahi dizuet aurtengo ikasturte honetan 2003-2024 eskuartean izan dugun proiektua. Proiektu hau partekatu dugu zentro bin artean, Gasteizko Mendizabala, bertatik Olga Bengoetxea eta Bizkaiko eta Bilboko Emilio Campuzano bertatik Sorkunde Ugalde. El título del proyecto es de innovación legal y segura en los negocios digitales. Entre otras materias, hemos tratado de averiguar cómo se protegen las creaciones y cómo se puede construir un futuro digital confiable. Hemos tratado los siguientes temas: la propiedad intelectual y la propiedad industrial. En este ámbito aprenderemos cómo los derechos de autor y las marcas o signos distintivos pueden ser registradas para proteger las innovaciones que nuestro alumnado lleve a cabo y para diferenciar la marca de otros productos o artículos que estén en el mercado ya. También hemos tratado la tecnología blockchain, cómo estas propiedades pueden ser trabajadas con la herramienta de la tecnología blockchain. Si nos puede ayudar o en qué medida nos puede ayudar dicha tecnología con la protección de estas propiedades. Analizaremos la tecnología blockchain conceptos clave como criptoactivos, NFTs y diferentes posibilidades de negocio utilizando dicha herramienta blockchain. Dentro de la propiedad intelectual, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia o tratamos de averiguar a quién pertenecen esas creaciones que pues, se llevan a cabo en nuestros centros por parte de nuestro alumnado. Bueno, para hablar de obra o de creaciones protegidas como obras, tendremos que cumplir tres premisas o tres requisitos: la originalidad, la autoría y la percepción. La originalidad, hablaremos de original cuando la obra sea única y no copia. Hablaremos de la autoría cuando la obra sea creada por una persona, no por inteligencia artificial o animales hasta el momento. Y la obra debe ser perceptible por los sentidos. ¿Qué derechos protege o cuáles son los derechos que abarca la propiedad intelectual? La ley de propiedad intelectual otorga, entre otros, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Dentro de los patrimoniales hablaremos de los derechos de reproducción, cuándo existen, cuándo no, los derechos de distribución, de comunicación pública y de transformación. ¿Vale? ¿Cuándo se pueden llevar a cabo? ¿Cuándo necesitamos licencias de uso o permisos y demás? Estos derechos permiten a los propietarios controlar el uso de creaciones y obtener beneficios de ellas. Y bueno, para tratar de fomentar la creatividad nos ha parecido importante hablar de la protección de dichos derechos. En el mundo actual hablamos de la problemática con la inteligencia artificial, la que acabo de nombrar. En estos casos, ¿quién sería el autor? ¿A quién pertenece la autoría? Dejo en el aire el debate sobre la materia que está preocupando a los gobiernos de cara a su futura legislación y regulación. ¿Quién es el autor? Si una inteligencia artificial genera una composición musical, ¿a quién pertenecen los derechos de propiedad intelectual? ¿Al programador de la IA, que es el que entrena a la IA? ¿Puede ser considerado autor de la música generada o es el propietario por contra de la máquina? El que bueno, puede ser titular de ambos derechos. Bueno, pues este es uno de los debates en boga. Otra de la problemática o de los derechos hoy de la problemática también en auge o en boga, podríamos hablar de la propiedad intelectual en relación con el blockchain. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de una herramienta. ¿Puede esta herramienta ayudarnos a proteger nuestra propiedad intelectual? ¿Puedes proteger realmente tus derechos de autor registrando una obra en blockchain? ¿O por contra podríamos tener una serie de problemas al iguales que los que se tienen off-chain o fuera de la blockchain? Vaya. Vale, ¿cómo verificaríamos la autoría?
podríamos verificar la autoría en este caso, pues utilizando determinadas pruebas, tales como certificados de autoría que suban a la propia red blockchain valga la redundancia, los autores o los creadores de la obra, pruebas testificales o pruebas de similitud de estilo en su caso. Entonces pueden ser, entre otras, las maneras de probar la autoría. Vale, pasamos a hablar de la propiedad industrial. Y cuando hablamos de la propiedad industrial, ¿de qué podemos hablar en nuestro ámbito, no en el ámbito educativo? Hablaríamos de diseños industriales, de marcas y signos distintivos y de patentes y modelos de utilidad. Y cuando hablamos de diseños industriales, tratamos de proteger la apariencia externa de un producto o artículo o parte del mismo sin considerar las características técnicas. Cuando hablamos de marcas o signos distintivos, identificamos aquellos productos o servicios con dichas marcas o signos distintivos. Para esto nos sirven y evi para evitar confusiones de unos artículos con otros en el mercado. Las patentes y modelos de utilidad, por contra, protegen invenciones técnicas y otorgan derechos exclusivos por un tiempo limitado. Y esto es lo que tratamos de enseñar a nuestro alumnado a través de la terminología de propiedad industrial. Hablamos de otros casos de infracciones o de usurpaciones de marca, en este caso también en el metaverso. Sí, hemos considerado dos casos, aquí el de Hermès como un artista neoyorquino. Sí, fue demandado por la marca de lujo francesa por utilizar en el metaverso el bolso denominado Birkin. Por contra, en el 2022 existe un caso también de Nike contra una plataforma de reventa en la que, bueno, se estima que ha utilizado unos tokens o unos fichas, unos activos digitales, también en el metaverso, sin autorización o sin licencia de dicha marca Nike. Bueno, como se puede comprobar, no son más que dos casos que a título de ejemplo, pues hemos nombrado para efectivamente ver que, bueno, pues que estos casos de usurpación o de utilización de marcas de otras personas sin permiso, pues bueno, se dan en la realidad. Para eso necesitamos los registros de la propiedad industrial y demás y demás. Tema que hemos tratado a fondo en nuestro proyecto a lo largo del curso. Pasamos a hablar de los términos también de blockchain. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de una herramienta, ¿sí? De una herramienta de registro en la que utilizamos términos como los siguientes: nodos, hash, consenso, tipos de redes. Nodos, brevemente, hemos considerado como aquellos dispositivos que ejecutan el software en una red. El hash no sería más que una combinación de números y letras, una ristra de números y letras que lo que trata es de encriptar aquello que nosotros queramos guardar en la red. El consenso sería esos protocolos que validan las transacciones en esta red descentralizada, que no es más que la blockchain, que viene siendo. Y luego los diferentes tipos de redes, hemos explicado en nuestro proyecto cuáles son las públicas, las privadas y permisionadas. En función del objetivo de cada una, pues se elige una u otra. Hablamos también de los criptoactivos, hablando de criptomonedas, tokens fungibles y tokens no fungibles, tokens, fichas o activos digitales, criptomonedas, activos digitales que se utilizan como medio de pago o intercambio, se pueden utilizar Bitcoin, Ethereum. Y cuando hablamos de tokens, hablamos de fichas o activos digitales que lo que quieren es representar un valor, un derecho o una utilidad que puede ser de intercambio. Bien, de la misma clase con los fungibles o en los casos de no fungibles. Se trata de representaciones de un activo digital considerados como activos únicos, no fungibles, no intercambiables, por tanto, y que a lo que hacen referencia o vienen a representar, pues, obras de arte digitales o propiedades virtuales.
Bueno, hablamos ahora de los mercados de NFT, que pueden ser o marketplace diferentes, entre otros pueden ser el de OpenSea o Rarible, en los que bueno, se pueden intercambiar estos NFTs, como decía, y que han venido a revolucionar el mundo digital, tratando de bueno, permitir la autenticidad y propiedad única de los activos digitales. Y lo que se pretenden o vienen a facilitar estos marketplaces es el intercambio de coleccionistas, pues un nuevo ecosistema para el comercio digital y para el intercambio de estos activos. Hemos también hablado de las aplicaciones diferentes que puede tener el blockchain. Entre otras, hemos considerado todo el tema de identidad digital, de finanzas y de logística. Dentro de la identidad digital, tema también clave y en boga, se trata de hacer ver cómo se está transformando toda la forma de identificarnos y autenticarnos en línea, explorando y descubriendo nuevas oportunidades y desafíos que surgen en este contexto. En el mundo de las finanzas nos encontramos con posibles aplicaciones del blockchain para pagos, para préstamos y gestión de activos. Y en el caso de la logística, entre otros mundos, entre otras aplicaciones de blockchain, podríamos hablar de cómo se puede utilizar para garantizar la trazabilidad de nuestro producto o artículo en cuestión y la autenticidad también de los mismos productos. Brevemente, para ir terminando, hablamos de los futuros desafíos. Pues un futuro o un desafío importante sería la regulación y el cumplimiento normativo, como regular pues todo el tema del dato, de las autenticaciones, bien, del blockchain, cómo relacionar esto con la privacidad y la protección de datos. Hablamos de datos que están ahí en la nube, online. Bueno, hablamos de la eficiencia energética que todo este procesamiento de datos puede conllevar, la escalabilidad y, cómo no, de la ética en la inteligencia artificial. Y esto ha sido todo para concluir nuestro proyecto. Terminamos con la frase de que solo con una sólida base legal podemos aprovechar los beneficios de la innovación sin poner en riesgo, desde luego, nuestros derechos fundamentales. Esto ha sido todo. Mila esker entzutearren. Hurrengo arte.